haciendo mucho en la provincia para hacer efectivo cada uno de los derechos que contempla esa ley y sobre todo para seguir con esta batalla cultural contra la cultura del ninguneo, del te doy lo que me parece que debes cobrar y no la cultura del trabajo, de reconocer lo que estas trabajadoras hacen por nosotros y pagar el salario que merece cada una de estas trabajadoras. El proyecto de difusión de una ley que ya está sancionada, que restablece derechos al nivel de los demás trabajadores y que, como bien decía Guillermo Maldone, han sido postergadas durante muchísimas décadas. Lo que en este momento nosotros nos planteamos y coordinadamente con Entre Ríos es trabajar en la difusión de estas normas, en este caso en un marco donde hay representaciones sindicales específicas del sector, pero también de otros sectores sindicales, pero mucha gente de la justicia, de las fiscalías, que van a tener una responsabilidad importante también a la hora de aplicar esta norma, pero básicamente que la gente, todos nosotros, tomemos conciencia de que es hora de regularizar por completo un sector que tiene un altísimo porcentaje de informalidad, quizás superior al 85%. La aspiración es que para fin de este año podamos tener más de 500.000 trabajadoras registradas en todo el país. En esta jornada que se encuentra el Poder Ejecutivo con la justicia a partir de una ley sancionada por la legislatura que sin duda incluye, instala derecho y para nosotros, sobre todo para los que somos peronistas, también para los que no lo son, es una reivindicación a aquellas trabajadoras que históricamente han sido maltratadas porque nunca tuvieron un horario fijo de trabajo, nunca tuvieron reglamentada su actividad. Y este gobierno, a través de una ley y a través del Poder Ejecutivo, que va a tener que hacer que se cumpla esa ley y la justicia, obviamente, ha llegado a los casos a hacerla aplicar, para nosotros, bueno, es un derecho importantísimo.